Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York busca debilitar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía solicitó 60 días más para acumular evidencia sólida que pueda demostrar la culpabilidad de Juan Orlando. Por lo tanto, las cosas se complican para Hawk, el cual enfrentará su juicio final en el mes de septiembre del presente año. La Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva York solicitó un plazo de 60 días para la presentación de evidencias en el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Y llama la atención que dicha petición haya sido enviada al juez Kevin Castell mediante una carta sellada. Este es un juego del gato y el ratón, ¿verdad? En virtud de que la fiscalía lo que quiere hacer es darles el menos tiempo para que la defensa pueda analizar cada uno de los medios de prueba. O sea, recordemos que en Estados Unidos no es como acá en Honduras. En Estados Unidos, allá, lo que la fiscalía tiene que dar toda la información y todos los medios de prueba que tienen contra la persona para que la defensa pueda analizarlo, lo pueda desmenuzar y también ellos poder tener una mejor defensa ante el tribunal. Cabe señalar que los cargos por los que es imputado el ex titular del Poder Ejecutivo del país pasan por facilitar una red internacional de tráfico de drogas, misma que supuestamente trasladó al menos 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández, quien dominaba la cima del poder en Honduras, hoy se encuentra en grandes complicaciones y privado de libertad. El expresidente corre el riesgo de enfrentar una cadena perpetua en una cárcel federal de los Estados Unidos, ya que los cargos en su contra son graves. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, portación de armas de fuego y dispositivos destructivos, falso testimonio y muchos otros cargos que, de ser hallado culpable, Hernández podría enfrentar una larga condena en prisión. Es importante destacar que Hawk ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas. Además, se le acusa de tráfico de armas y de aceptar sobornos de narcotraficantes, algo que según su esposa y ex primera dama es una trampa geopolítica. Juan Orlando fue muy determinado en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En alianza con otros países como Estados Unidos, como Colombia, como México, se logró ver una reducción sustancial al tránsito de la droga por Honduras y a la desarticulación de violentos carteles que generaban muerte y destrucción en nuestro país. Cabe señalar que entre los escenarios de esta reciente petición de ampliar un plazo de 60 días por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, se encuentra que los fiscales acusadores pretendan deliberadamente debilitar la defensa del exmandatario y negar las pruebas, o que la misma no tenga suficientes argumentos, según detalla un experto. De repente también la fiscalía no está preparada con todos los medios de prueba que ellos anunciaron, y si no los tienen, porque cuando ya se entregan, son los que ya van a servir cuando sea el juicio oral y público. Entonces yo considero que acá más bien es como un juego legal dentro de lo que es la fiscalía y también la defensa, la defensa pidiendo, exigiendo que ya se le entreguen estos documentos para poder emplear. Acordemos que también la defensa tiene una nueva abogada que está trabajando en esto, que es para el análisis de lo que son videos y otras cosas, que es bien importante, porque esto cuando ya se desarrolle el juicio, van a tener los mejores elementos para hacer las mejores preguntas, y cualquier testigo, cualquier video o cualquier elemento que tengan puede ser desvirtuado ahí. Por su parte, la defensa del expresidente pidió que no se aprobara la petición de la fiscalía porque el descubrimiento incluye información calificada de varias agencias del gobierno estadounidense, y la defensa señala que serían exculpatorias y beneficiosas para él. Cabe recordar que el juicio de Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla se realizará el 18 de septiembre del año en curso. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitaron 60 días más para entregar la información clasificada en los casos del expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
el fiscal Kevin Castell prepara una arremetida para destrozar a Juan Orlando y al Tigre Bonilla. Más pruebas, más testigos, más evidencia que se presentará en el juicio de septiembre. ¿Cuál será el destino de Hope? Al parecer, el Tigre está cantando todo para lograr negociar con el Distrito Sur de Nueva York y reducir su pena. Sin embargo, el panorama para Juan Orlando se oscurece, se nubla, ya que los 60 días que solicita la Fiscalía para acumular más evidencia podría ser fatal para su libertad. La fecha pactada para entregar la información clasificada de Juan Orlando Hernández es el 17 de marzo, como se informó en la tercera audiencia del exmandatario hondureño en enero de 2023, al igual que en el caso de Bonilla. A través de una carta dirigida al juez Kevin Castell, los fiscales presentaron la moción de ampliar el plazo de entrega de información clasificada a 60 días, es decir, que ahora se presenten hasta el 17 de mayo para ambos casos. Dicho procedimiento se realiza bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, en la sección 4, luego de la revisión de información por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, para posteriormente ser divulgada. En este sentido, los fiscales explican que las razones de dicha ampliación están explicadas en una comunicación sellada que ya fue entregada a la defensa legal de ambos imputados. La CIPA ordena que la evidencia en contra de Hernández y el Tigre Bonilla se deberá mantener protegida y clasificada hasta que sea entregada a la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Asimismo, no se podrá divulgar ningún tipo de información inculpatoria o exculpatoria a las defensas legales de ambos acusados. La Corte del Distrito Sur de Nueva York no ha brindado respuesta en torno a la solicitud de los fiscales. Sin embargo, la defensa de Juan Orlando Hernández a través de Sabrina Scharf solicitó al juez Castell que deniegue dicha moción. De acuerdo a lo manifestado por la defensa de Juan Orlando Hernández, la información clasificada de agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas. Por su parte, la defensa legal de El Tigre Bonilla dio su consentimiento y aceptó la solicitud presentada por los fiscales. Esta solicitud se presenta 2 meses después de que el juez Castell, a cargo de ambos casos, fijara para el 18 de septiembre de 2023 el inicio del juicio oral en contra de Hernández y Bonilla. Sin embargo, mediante una carta enviada al juez Kevin Castell, la abogada de Juan Orlando Hernández, Sabrina Scharf, experta en información clasificada, se manifestó en contra de extender a 60 días la entrega de presentación de pruebas clasificadas. La abogada de Hernández consideró que el gobierno de Estados Unidos ya tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para cumplir con el plazo establecido por la Corte. Cargos imputados contra Juan Orlando Hernández. Cargo 1, conspiración para importar sustancia controlada a Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.